Egunon, izan berriro ongi etorri, eskerrik asko, minutu gutxi batzuk gora bera, baina esan dezakeguneko puntual hasi garela, atzo esan izuen, atxaldeko ordua dela arriskutsua, goizekoa, ez da, xamurragoa, badakigu, gaur gainera goizago, lehenago hasi garela, egunak izketarako, gogoetarako, hausnarketarako, aukera asko dakartzalako eta danak baliatu nahi ditugu, eskerrak eman nahi dizkitzuet berriro, gurekin izateko beta hartu duzuelako. Gaurkoak ere hizkuntzen aniztasunaren gaira eramango gaitu, gaurkoak beste hizkin batzuetatik begiratzeko aukera emango digu, Foroko gaietako beste baten ardatza esan dezagun, Europako hizkuntza aniztasuna babesteko politikak eta tresnak dira. Eta horren inguruan jardungo dugu nagusiki goizeko saioan. Lan bloke modura planteatu dugu foroan, badakizue, kongresua baino gehiago foroa izatea nahi dugula, zuek ere parte hartzea nahi dugula, eta horretarako, gogoratuko dizkitzuet berriro ere parte hartzeko, zebide ditugun, batetik, txartelak erabiliz zuen galderak geuri helarazi, lankideak emango dizkitzue txartelak, eskertuko nizueke, bueno, alik eta bizkorren edo modu agil xamar batean ematen badizkigutzue galdera horiek, hori batetik eta gero bestetik Twitterren bitartez ari baldin bazarete, UNESCO etxearen kontutik eta Aldala Traola aipatuz, Donostia Forum Traola aipatuz, galdera horiek guri helaraztea ere eskertuko genizueke bide batez, esango dizuet, wifia erabilena izan eskero erabiltzailea foroa dela, eta pasaitza 2016 zenbakiz idatzita. Foroa erabiltzailea eta 2006 pasaitza. Kartaren egoera aztertuko dugu, oraingo honetan hain zuzen ere, ez da dudarik ere murriko hizkuntzen Europako kartak izan duela eta izango duela zerregina eta zerresana hizkuntzen bizi berritzean eta normalizazio bidean Europan. Karta hori zertan den azalduko dugu eta karta hori bizi berritzeko eta karta hori hobetzeko proposamenak ere izango dira gaur egunean zehar. Baina lehen da biziko hurbilpena berriro ere makrotik hasita eta gero ondoren xehetasunetara iritsi ahal izateko, kartaren egoera aurkeztea izango da, gaur egungo Europarentzat eta epe motz edo ertaineko etorkizuneko Europarentzat duen garrantzia azpimarratzeko, aurrera egiteko ideiak ere emateko. Hoi bezala, aurkezpen sistemaia ezagutzen duzue atzo danik, lankide batek edo pertsona batek egingo du horren kontekstualizazioa eta ondoren aditu ekarpenak ere izango ditugu. Eta inzuzen ere, kontekstualizazio hori egiteko, gurekin dugu Mikel Arregi, Euskara Bidatik, Euskararen Nafarri Institutotik. Mikel, zuretzat. Egunon eta ongi etorriak gaurko lehenengo saiora, gurekin Vesna Zernitz Grotitz dugu, bera Kroaziako Rijekako Unibertsitateko irakaslea eta zuzenbide fakultatean nazioarteko zuzenbideko departamentuko burua da. Giza eskubideen nazioarteko zuzenbideari buruzko eskolak ematen ditu eta gai honi buruz hainbat artikulu argitaratu ditu eta proiektu zientifiko ugari egin ditu. Gaur hemen dago dituen arduren artean hause ere duelako. 1988an euroitunaren adituen batzordeko kide izendatu zuten eta 2013 urtetik aurrera presidentea da, batzorde horren presidentea da. Gaur aurkeztuko digun gaia ardura horrekin estuki lotua dago. Gaia hause da, eskualdetako edo eremu urriko hizkuntzen Europako karta eta Europako hizkuntza politika. Euroituna nazioarteko hitzarmena da, Europako Kontseiluaren ministro batzordeak 1992an konbentzio gisa onetzi zuen eta 11 estatu kidek Espainia barne urte bereko azaroan sinatu zuten. Espainiak 2001an berretsi zuen euroituna. Vesna Zernitz Grotitz irakasleak bere aurkezpenean eurogutunaren balioari buruz bere indarguneaz, bere auleziaz hitz egingo digu. Beraz, nahi duzunean, has zaitezke zure aurkezpena egiten.
Eta hurrengo mailari ekingo diogu, gutunaren inguruko adituak elkartu nahi izan ditugu, lehen, goizeko lehen bloke honetan hortan jarri dugulako argi fokua, eta horretan jarraituko dugu. Ahultasun egoeran dauden Europako hizkuntzak babesteko zer gehiago, gai markoa nolabait finkatu egin dugu, hemendik aurrerakoak xehetasunak izango dira, eta berehala datoz maira, eztabaida maira, gogoeta egiten jarraitzeko. Eta zuek ere mesedez jarraitu zuen galderak helarazten, gogorarazten dizuet, oso txukun izate Twitterra erabiltzen, eh? Oso txukun eta oso lagungarri izaten ari da egiten ari zaretena beraz, horregatik ere eskerrik asko. Eta eskerrak ematea aipatu dudanez, bidali digute Twitterretik mezua, mesedez eskerrak emateko, itzultzailei. Sekulako lana egiten ari direlako, eta oso lan txukuna, badakigu ez dela xamurra, zorionak benetan. Oso errez egiten ari zaretelako, berez, horren erreza, ez den zerregina. Esan dakoa, Eurokartaren inguruko eztabaidarekin jarraitzeko, beste aditu mai bat ekarri dugu ona, berehala aurkeztuko dizkigute parte hartzaileak, eta nik besterik gabe aurkeztuko dizuet Ellen Jones, bera izango delako, maia gidatzeko ardura izango duena, beraz, zuena da guztia. Eskerrik asko. Egunon denoi, Ellen Jones naiz, eta Galesen bizi naiz, eta Aberystwytheko Unibertsitatean lan egiten dut. Eta oso pozik nago hemen egotea, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, baina... Bueno, barkatu, gaur ingelesez hitz egingo dut. We have with us today four very knowledgeable commentators on the Charter. We've had a very interesting first session this morning, and we hope to follow up on that. I'll introduce the panel briefly to you now. Sixto Molina here. On my right, he holds a degree in law and economics. He's worked as a lawyer and at different universities in Spain and in other states as well. He's also worked as an international consultant and a financial advisor. After working for the United Nations and the European Commission, he joined the Council of Europe in 1995 and has worked in the Secretariat of the European Court of Human Rights, the European Social Charter, the Committee of the Coordination of European Social Security, and the Special Representative of the General Secretary for Roma Affairs. And currently, and specifically in this context, of course, he is the Executive Secretary of the European Charter for Regional and Minority Languages of the Council of Europe. Next to him is Fernando Ramallo. Fernando Ramallo has a PhD in linguistics and is a professor at the Universidad de Vigo in Galicia in Spain. He's a member of the Royal Galician Academy, and he is the nominated member for Spain on the Committee of Experts for the European Charter for Regional and Minority Languages. In his academic work, he works on sociolinguistics and is interested in linguistic minoritization processes and their political, social, cultural and linguistic consequences. He's worked also on the concept of new speakers that we discussed to some length yesterday, and in particular the Galician neofalantes. Next to Fernando is Eduardo Ruiz Piteyes. He's the Dean of Faculty of Social and Human Sciences at the University of Deusto here in the Basque Country. He served as Director of Human Rights Institute for 15 years at that university. He's been the legal advisor to the Basque Ombudsman and chair of the NGO Bilbo Etxezabal, which provides a welcome for immigrants.
He's a former member of the National Forum for Social Integration of Immigrants and a member of the Scientific Committee of the Observatory of Religious Pluralism in Spain. In the context of the European Charter for Regional and Minority Languages, he's been an independent expert on Council of Europe missions in a number of countries, including Russia, Ukraine, Moldova, Armenia, Serbia, Bosnia. He's also the author of Working Together, a pamphlet on the NGOs and the Charter. And at the far end there is Rob Dunbar. He's Professor of Celtic at the University of Edinburgh. He's an international expert on the rights of minorities, particularly linguistic minorities, a native of Canada, lawyer by training. He's an expert on the Council of Europe as well and has worked regularly with the Committee of Experts on the European Charter for Regional and Minority Languages. He's advised governments on and legislatures on the development of language legislation, including the Gaelic Language Act, Scotland, 2005, the Welsh Language Measure, Wales, 2011, and has helped to draft proposal for Irish Language Act for Northern Ireland. So thank you, panel, for joining us today. We want to look at the Charter. We want to start by reflecting on the past 20 years or so of the existence of the Charter, its development in its early years, and we want to think, how effective has it been? We've heard a lot already this morning from the chair of the Committee of Experts, Vesna Sisnik-Grotic, but we'd like to ask your views on how effective the Charter has been in fulfilling the official or the formal requirements or its aims, but also perhaps some of the softer approaches as well, some of the softer aims and impacts that it may have had during this period as we move to the next period. Perhaps I'll start with you over there, Robert, at the end of the table. Εγώ τι άσκω πώς δεν άω, εσκέρι κάσκω κομπίδα πένα κατήκ. Estoy feliz de estar aquí, mas voy a continuar en mi lengua maternal, inglés. Thank you very much. It's a great pleasure to be here, particularly talking on the Charter, which I think has been a very important legal instrument. And it's probably because of the difficulties that Professor Cernic-Grotic had mentioned, the current climate of a growing, I think, hostility to diversity, I think it's more important than ever. And it's a great thing that we have this instrument now established in international law. Here in Europe. I think the achievements, there have been a number of achievements. I think, first of all, it's articulated a coherent legal and policy framework at an international level. In some countries, such a framework already existed, but for very many of the countries that have ratified it, there wasn't that framework. And it brings that together with now very considerable amount of expertise and good practice that's come out through the monitoring process and has, I think, generated lots of ideas through the experience of implementation, ideas from things like active offer, which has become part of discourse in many countries, thanks in part to Canada. These ideas have seeped into a consciousness at the national and subnational level. I think it has increased awareness of minority language issues, particularly at governmental level. I see it in the UK, in Scotland, there is amongst the bureaucrats and even local government officials a much greater understanding of the existence both of the Charter and the sorts of obligations and issues that they have to deal with in implementing things. So I think, and at the popular level, there's, I think, in some countries are better than others. In the UK, I don't think that the media, particularly the minority language media, has used not only the process, but the outcomes in terms of the monitoring reports
as vigorously as they could in highlighting the things that the Committee of Experts are highlighting. Finally, I think there have been a number of impacts, and I'll just talk about two or three in the UK context. The Charter is now referred to in domestic legislation in the UK. In the Gaelic Language Scotland Act, one of the obligations of the Gaelic Language Board is to monitor and report on the implementation of the Charter. So something in domestic law. The Belfast Agreement of 1998, a hugely important agreement now, sadly, perhaps under threat because of Brexit, drew on and actually referred to and essentially cut and paste large sections from the European Charter to establish a framework in the north of Ireland for language policy, hugely important. And recent court cases in Northern Ireland, this question of the Charter and its role in policy has been referred to by domestic courts. Most of the cases have not been favorable to Irish, but nonetheless, in legal argument, it's now being used. And I think this is an area that we have to look more closely at. Each country is a little different, but in the UK, international law doesn't become immediately part of the domestic law. However, in terms of policy implementation, public bodies have to take cognizance of international obligations, and I think us lawyers have to make much more vigorous use of the very useful principles that now exist. So I think there have been lots of impacts. Given the implementation framework that exists, which we'll come back to, I think it would be difficult to expect too much more at this point, but it has made, I think, some significant impact. Thank you, eskerrik asko, Rob. Eduardo, would you like to give us some of your comments as well, please? Sure. Thank you. Egun on guztioi, eta, bueno, hasi baino lehen niri gustatu litzaidake eskerrak ematea antolatzailei, foro honen antolatzailei guztiei. Eta zoriundu baita ere, ez foroak edo fora izaten ari den arrakastagatik, eta baita ere bihar aurkeztuko den protokoloaren sorreran partu hartu duten kide eta lagun guztiei ere zorionak eman nahi nizkien. Hori esan da, Eurokartaren evaluazio orokor bat eskatzen digute, eta nik uste dut, bueno, nik hemen Robertek esan dako guztierekin bat nator, eta hiru hausnarketa labur neukan esateko. Ale batetik, uste dut irakurpen positiboa egin behar dela. Uste dut 1982an karta onartu zanean izugarrizko aurrera pauso bat izan zela. Gero sei urte beranduago indarrean sartu zenean baita ere izugarrizko lorpena izan zela. Eta batipat, uste dut kartak lortu duena izan da hizkuntza aniztasunaren gaia, edo hizkuntza ondarearen babesaren gaia agenda politikoan sartzea, agenda politikoa eta juridikoan, bai Europa mailan, bai zenbait estatuetan, Robertek oso ondo azaldu duen bezala. Bigarren puntua zen, bueno, hau tresna politikoa eta juridikoa daukagu, Eurokarta, eta tresna juridiko berritzailea, benetan berritzailea da, ikuspegi ezberdinetatik. Alde batetik, eta hori Besnak ere azaldu du, hizkuntzak babesten dituelako, ez da hain eskubideen aldeko hitzarmen bat, baizik eta hizkuntza ondarea babesteko hitzarmen bat, eta beste aldetik bere ezaugarririk agian importantena eta berritzailena ere malgutasuna da. Berak duen, Eurokartak duen malgutasuna, eta malgutasuna hori batzuk igual irakur dezakete aspekto positibo bezala, edo beste batzuk agian aspekto negatibo bat, baina nik uste dut, Europan zegoen eta dagoen aniztasuna kontutan hartuz, nik uste dut oso estrategia egokia izan zela malgutasuna hori ematea karta honi. Eta, bueno, azken hausnarketa, den dena inpositiboa agian ez izateko, nik uste dut arriskoak ere badaudela evoluzio honetan, eta esango nuke badaukagula arriskuaren, badaukagula geldituta geratzeko arriskua, edo trabatuta geratzeko arriskua. Eta aipatu nahi nuen, horren adibidea aipatu nahi nuen berrespen prozesua, eta hori ere Besnak ere esan du, lehenago, berrespen prozesua nolabait geldituta dagola, eta trabatuta dagola, eta ondo legoke alegin gehiago egitea, zentsu horretan edo ardo horretan, zeren eta herrialde batzuen kasuetan
lana ja danenik eginda dagolako eta beste herrialde batzuetan agian orain aukera berriak edo sortu direlako, adibidez pentsatzen ari naiz Portugaleko kasuan adibidez. Tarduan hori ere aipatu nahi nuen evaluazio honen barruan nik uste dut aragotu behar izango genukela aleginak berrespen prozesu hori berriro indarren dinamika positibo batean sartzeko. Eskerrik asko. And Fernando, can you give us some of your perspectives as well? Everybody's very positive at the moment. I hope that we'll be able to look in critical terms, very critical terms as well, across our questioning and our responses today. Sí, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Hablaré en español por motivos de la interpretación. Bueno, yo no soy tan positivo, tengo una visión, creo, un poco más crítica, aunque comparto, por supuesto, todo lo que se ha dicho, pero bueno, así que voy a adelantar algunas de las cuestiones favorables que coinciden con lo que han dicho mis compañeros y también voy a situar algunos de los problemas que yo veo en los 25 años que llevamos con este instrumento sobre la mesa. Desde luego, ha sido un instrumento válido para situar la diversidad lingüística en el centro del debate político. Esto está claro, ¿no? Y, por tanto, ha tenido una contribución en ese sentido muy notable. Además, sabemos que ha conseguido modificar la legislación doméstica en no pocos lugares favorablemente hacia las lenguas minoritarias, y esto es un aspecto muy relevante, ¿no? Esta flexibilidad de la que se hablaba también me parece interesante. Y creo que también ha favorecido la carta la intensificación de la planificación lingüística. Ahora, así visto en general, me quedaría con esas cuestiones y ahora entro a debatir las problemáticas. El primero es la diversidad, que se ha entendido como un mantra, la unidad de la diversidad. Y esto hay que anularlo, en mi opinión, y hay que centrar más la diversidad desde las problemáticas y desde las desigualdades. Es decir, hay que poner en el centro de la diversidad la desigualdad y no la unidad. Esto es un error. Y en mi opinión, y la carta se ha producido, se ha construido alrededor de este mantra, este mantra que continúa funcionando y que nos desactiva realmente el problema central, que es que las lenguas están en situaciones de clara desigualdad. Y si abordamos la problemática desde esta perspectiva, creo que pondremos más el foco en un campo de problematizador más realista. Es verdad que la carta se construye en unos años en el que el paradigma neoliberal se asienta a partir de los años 70 y fundamentalmente en la década de los 90 es muy importante, no como un modelo económico, sino como un modelo de intervención en la subjetividad y, por tanto, un modelo psicológico. Y esto ha tenido impacto también en la carta. La carta se construye en ese contexto y es difícil salir de ese contexto porque Europa no hubiera aceptado probablemente una carta distinta, una carta en la que las lenguas se veían como problema para muchos estados y no como un derecho, ¿no? Entonces, yo entiendo el contexto en el que se produce, es un contexto difícil y esto es lo que heredamos. Claro, la carta tendrá posibilidades de ajuste y de cambio, pero bueno, pues es el instrumento que lleva funcionando 25 años con muchas cosas positivas, pero en ese sentido yo criticaría también esta idea del contexto, ¿no? Por otro lado, ha servido para fortalecer el debate ideológico y con lo cual para posicionar las dos o tres posiciones, situar las dos o tres posiciones claras respecto a la diversidad lingüística, y esto no siempre ha sido bueno. Por otro lado, también creo que el instrumento es muy desconocido. Culpa la tenemos en el comité de expertos tal vez por el informe técnico que hacemos en exceso técnico y menos político. Yo creo que deberíamos ir a un informe más de tipo político. Y después, el principal problema también que veo es que la carta sitúa las lenguas como propiedad de los estados. Y esto, el principio de soberanía y el principio de territorialidad inherente a los estados, realmente no hace una protección de las lenguas. Hace una protección de las lenguas de acuerdo a los estados. Y es una cosa distinta. Siempre se habla de que la carta protege lenguas y no protege hablantes. No, protege a estados, a las lenguas desde la visión de los estados, no desde la visión de los pueblos. Y esto creo que también es una limitación notable. Fernando, we'll turn now to Sixto for your comments, please. En primer lugar, me gustaría agradecer también a los organizadores por haber permitido al Consejo de Europa estar presente hoy aquí. Sería
probablemente injusto, no soy la mejor persona para hablar de las excelencias de la Carta, ya que represento a este instrumento a nivel del Consejo de Europa, pero creo que hay que ser transparente y decir las cosas como son. Así que me permitiré ser tanto positivo como también un poco, digamos, crítica constructiva. Creo que es importante primero, como estaba diciendo el señor Ramallo, pero también los otros participantes, situar el momento en el que la Carta se crea en Europa, que es prácticamente hace 25 años. Y hay que también hacer referencia al Consejo de Europa en sí mismo. El Consejo de Europa es una organización intergubernamental, es decir, es una organización creada por los propios Estados para prácticamente ponerse ellos mismos en tela de juicio y mediante sentencias del tribunal o mediante informes, obligarse ellos mismos a hacer cosas, lo cual es importantísimo, porque hoy en día a ningún Estado, podemos decirle, les gusta presentarse ellos mismos y criticarse ellos mismos. Con lo cual, el hecho de haber aceptado este tipo de mecanismos hace 25 años es de por sí un momento histórico que hay que darle el reconocido prestigio, el reconocido valor. Partiendo de esa base, quizás yo creo que uno de los problemas principales que ha tenido este instrumento es la poca visibilidad. Se puede discutir más tarde cuáles son esas cosas. Yo no soy tan crítico como tú, Fernando. Yo creo que el comité de expertos hace su labor y es a partir de ahí que tanto el Consejo de Europa como los gobiernos nacionales, como los medios de comunicación y también, que se habla muy poco, los gobiernos regionales, autonómicos, locales, que tienen una labor fundamental a la hora de utilizar las recomendaciones que se dan en el Comité de Ministros y utilizarlas, como digo, en su propio beneficio, ya que el Estado tiene, no las comunidades, pero el Estado tiene la obligación de cumplir con sus compromisos internacionales una vez que firman un convenio. Es por eso que yo creo que uno de los pasos a seguir en estos próximos meses, años, como dijo la señora Cernicrot, vamos a utilizar el hecho de que se celebran ahora la conmemoración de la Carta, hay que quizás visualizar mejor cómo se le puede dar ese impacto mediático, social, que la Carta necesita para quizás pasar a unos próximos 20 años de cumplimiento de la Carta. Es importante también hablar del riesgo, como dijo el señor Vieitas. Riesgos los hay, pero no solo en este instrumento, sino en muchos otros. Permítame darle un ejemplo sobre el Tribunal Europeo. Tribunal que es un instrumento en el que sí hay posibilidades de sanciones, en el que generalmente por medio del artículo 46.2 del convenio se puede exigir al Estado una satisfacción económica en casos de sentencias individuales y que en el supuesto de que el Estado en sí no cumpla con esas obligaciones podría incluso utilizarse el artículo 8 del Estatuto del Consejo de Europa que significaría la expulsión de un Estado. O incluso se podría, como ha sido el caso recientemente, eliminar el derecho a votación en una asamblea parlamentaria. Es decir, hay posibilidades coercitivas. Ese elemento, obviamente, no existe en la Carta Social. Hay que ser honestos, no, el instrumento no ha sido creado para esa finalidad, como tampoco lo ha sido creado la Carta Social Europea, que es un instrumento también fundamental del Consejo de Europa. Sin embargo, eso no significa que pueda haber una modificación en la interpretación por parte del comité de expertos sobre qué es lo que hay que exigir. Y yo creo que ese es el riesgo que hay. Hay que saber adaptarse, como se ha dicho en anterioridad, a la situación de la Carta hoy, que no es la misma que existía hace 20 años. Y en ese sentido, para terminar, diría que hay varios elementos que son fundamentales. Uno, como bien has mencionado, es el elemento técnico de los informes. Son muy difíciles de leer, creo que prácticamente todos los gobiernos inciden en ese problema. Son difíciles de leer, muy largos y, por lo tanto, difíciles de circular. Y al ser difícil de circular, no llega tampoco a las localidades ni a las asociaciones pequeñas que quieren hacer uso de las recomendaciones y de las sugerencias que se plantean en esos informes. Con lo cual, un documento quizás que fuera más práctico, más directo, más fácil de circular, con más visibilidad, más impacto político y quizás también más fácil de traducir, coste económico. Un documento de 200 o 300 páginas cuesta muchísimo traducir en lenguas minoritarias, mientras que si fuera un documento pequeño podría hacerse más fácilmente y tener más impacto. Por lo tanto, demasiado técnico. Segundo elemento podría ser la ratificación, que es lo que hay que hacer para intentar que, si en un momento 25 países fue suficiente, vemos hoy en día como
Francia, que ha sido uno de los casos que se han mencionado antes. Hay comunidades que están aplicando la carta a nivel local, se comprometen ellos mismos a utilizar los parámetros de la carta a nivel local y, sin embargo, a nivel nacional, el Estado sigue sin considerar, el Senado sigue sin considerar una importante ratificación del mismo. Se ha hablado de Portugal, Italia, podríamos dar otro ejemplo. Y ratificación como próximo paso también. Y sin duda alguna, y yo creo que se puede decir ya hoy aquí públicamente, hay un proceso de adaptación en el que ya se ha comenzado a discutir en el seno del Consejo de Europa, en el seno también del Comité de Expertos, para tener en cuenta, digo, estos progresos que ha habido y poder utilizar, no cambiando la carta en sí, pero cambiando lo que sería la interpretación o la jurisprudencia por parte de los propios expertos para adaptarse mejor a las exigencias de hoy en día. Es que recasco, Sistos. Thank you. Yes, that takes us really to our next line of investigation. We can't change the text of the charter, but we know that the context in which that charter must be understood and interpreted, as well as implemented, has changed significantly. Vesna's already identified the media in particular, Article 11, as an area where our societal changes, our society has changed significantly. We also know, don't we, with the growth of neoliberal economies, where the public sector has shrinked over the past 20 years or so. So there are significant differences in our daily lives today compared to the time in which the Charter was drafted. So can I ask you, perhaps I'll start with you, Sixto, again, to see in what ways the Charter is flexible enough for new interpretations to be made so that new implementations can also be made, given that we can't change the wording of the text. Es una pregunta que quizás sería también buena hacérsela tanto a la señora Cernicrotti como al señor Ramallo. Hay que saber hacer la distinción entre lo que es el significado literal jurídico de la carta y la interpretación de la misma. La carta es un documento flexible. Independientemente de los puntos que ya se han mencionado, que hay que seleccionar entre el capítulo 2 y el capítulo 3, es decir, la posibilidad que se le da al Estado de tener ese menú a la carta en algunos ámbitos, es decir, ya de por sí es un elemento que permite al Estado saber en qué va a verse criticado posteriormente. Pero lo importante en este caso es que el texto literal de la carta permite una interpretación flexible. No es la carta la que impide en muchos casos que el comité de expertos pueda ir en una dirección o en otra. Es precisamente la jurisprudencia del propio comité que, en una serie de parámetros jurídicos, puede interpretar, como dijo la señora Cernicrotti con anterioridad, el hecho de que antes, hace 20 años, no hubiera posibilidad de tener cursos pedagógicos en Internet. Obviamente, hoy en día sí se da el caso. No se puede juzgar al Estado de la misma forma hace 20 años. Así que la flexibilidad sí existe, pero hay que saber adaptarse. Y no es fácil saber adaptarse, eso es lo primero. Segundo, permítame darle un ejemplo de cómo el propio Tribunal Europeo para la Protección de los Derechos Humanos ha modificado, se ha adaptado. El convenio no cambia, pero sin embargo, gracias a expertos, gracias a ustedes, gracias a las autoridades locales, gracias a las NGO, las asociaciones que han tenido el coraje de seguir, digamos, luchando por los intereses que ellos les conllevan, ha habido cambios. Hay un caso muy bueno contra el Reino Unido, en el que vemos que una familia, un señor y una señora que tienen dos hijos, en el Reino Unido, seré muy breve, en el Reino Unido es la señora que decede, con lo cual el señor pide una pensión de viudedad. Y le dicen que no, que en el Reino Unido, en aquella época, cuando era la señora que fallecía, el señor no tenía ninguna compensación. Si hubiera sido al revés, si el señor muere, la señora se hubiera tenido derecho. Entonces, ese mismo caso, el tribunal solo cubre derechos civiles y políticos. Es un caso económico. Los abogados fueron suficientemente inteligentes para introducir una demanda de igualdad de trato entre hombre y mujer. Con lo cual, eso sí es un derecho civil y político. Es aceptado por el tribunal,
gana el caso y se exige en el cumplimiento de la sentencia que el Reino Unido cambie toda la legislación económica. En el mismo sentido, la Carta Social también es flexible. Es al comité de expertos, le compete examinar cómo se deben de adaptarse. Y hay un elemento que quizás no se ha dicho, es que hay dos posibilidades para actuar. Una mediante los informes y otra mediante actuaciones específicas que no se ha dicho hoy. Es decir, demanda quizás es una palabra muy fuerte, pero solicitudes que se reciben en el seno de la Secretaría dirigidas al comité de expertos de casos particulares que suceden en Europa y que el comité de expertos puede tener una actitud directamente relacionada con ese caso concreto. Con lo cual hay dos posibilidades de acción. Fernando, you're a member of the committee of experts. How does the committee of experts make this change in the way that it interprets the text of the charter? Se escucha. Desde luego, la flexibilidad es un elemento central en la carta y central en los debates del comité de expertos, porque el comité de expertos en estos momentos está formado, no sé si la mitad más o menos, de juristas y la mitad de lingüistas y sociolingüistas, y por tanto esa flexibilidad del propio texto se ve en los debates que tenemos, que son muy interesantes y de los que uno aprende mucho, y porque interpretamos aspectos de manera diferente y hay una discusión muchas veces apasionada y apasionante sobre esto, ¿no? Así que en este sentido, desde luego sí que hay capacidad y mucha fuerza de interpretación. Yo lo que quería situar son otras dos cambios que puede haber en la carta desde el punto de vista del texto actual, aunque con alguna modificación. Alguno interno, que es el de la tecnificación de los medios, es decir, el debate continuo es que no hay muchos territorios, particularmente Galicia, en el caso de Galicia es evidente, que no hay un medio de comunicación diario en galego, un newspaper, dice la carta, es decir, un periódico. Y claro, hay periódicos electrónicos, no hay periódicos en papel. Bueno, esto es muy complicado, no hay ayudas para los periódicos en papel y la apuesta por hacer un periódico minoritario es un desafío muy costoso, como sabemos, pero se camina hacia la prensa digital y esto es bien conocido en todo el mundo y la carta debería y va, creo, que a trabajar en este sentido. Por tanto, es una innovación interna. Y luego hay una interpretación externa que a mí me preocupa particularmente en el seno del comité de expertos, que son las lenguas de signos. Y me preocupan especialmente porque son todas lenguas, obvio, y son todas lenguas minoritarias y están en una situación muy delicada. Cuando planteo esto, no en el comité, que en el comité hay sensibilidad hacia esto, pero cuando se trata de comentarlo incluso más arriba, hacer un protocolo para incorporar las lenguas de signos en algunos de los artículos de la carta, y esto me parece muy importante, siempre se desvía el tema a la sección de a personas con discapacidad y estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la carta sí que ahí la interpretación justamente de la definición de lo que es una lengua minoritaria encaja bien. No son lenguas territorializadas, pero hay otras lenguas no territorializadas que están cubiertas por la parte segunda de la carta, el artículo 7, y algunos casos de estas también en la parte 3, ¿no? Así que por ahí yo creo que también hay capacidad de interpretar. Y yo, desde luego, no pararé en mi intento de que las lenguas de signos tengan presencia en la carta. No sé si lo conseguiré, esto no es fácil, pero por ahí voy. Can I follow up with one question there? So do you think that it is possible that we will see sign languages included? Bueno, yo creo que se debería realmente abrir el debate tal vez en el propio comité de expertos y si no, en un comité específico y que si no es con nuestro instrumento, que sea con un instrumento ad hoc hecho para... Pero yo, desde luego, he de decirlo, que mi interés más fuerte en la carta es con las lenguas de la parte 3, que están muy desprotegidas. En el caso de España, el tamasic, el árabe, el galego fuera de Galicia, el portugués, el catalán en Murcia, aragonés, etc. Y en las lenguas de signos. Este es mi desafío personal. Yo espero verlo esto, ¿no? Y luego quería añadir simplemente también otra cuestión, la territorialidad, ¿no? La carta claramente sitúa las lenguas en sus territorios, pero también se contempla en el artículo 10 que en lugares fuera de los territorios tradicionales de las lenguas, donde haya un número suficiente de hablantes, se puede aplicar la carta. Por ejemplo, el gallego está en muchos lugares con comunidades importantes fuera de Galicia,
y no en las comunidades tradicionales, en Madrid, en Cataluña, en Bilbao. Y yo creo que ahí debería contemplarse la posibilidad de, porque está recogido en la carta, interpretar un poco la territorialidad en un sentido más light y abrir más espacios a esta cuestión. Es que recasco, Fernando. Eduardo, would you like to give us your comments too, please? Bai, aldaketi buruz, bueno, ia gabonetan gaude, eta datorren astean olentzeroa etorriko da. Eta ez dakit zer eskatuko niokenik olentzeroari eurokartan, ba gauza asko. Naiz eta irakurpen positiboa egin, ba gauza asko aldatuko nuke. Manik. Baina apuntatuta neukan ere, justo Molina jaunak proposatu duena, eta da nik uste dut adituen batzordeak garatu dezakela olako prozedura bat, elegiteak baino agian komunikazioak edo kexak jasotzeko eta bueno, bide bat emateko. Uste dut hori oso bueno, importante izango zala momentu honetan. Gero ere, nik bueno, definizioen arloan ere gauza batzuk aldatuko nituzke, eta orain denak garatzeko denborarik ez daukagu, baina nire ikuspegitik esan beharra dago, nik uste dut ez dala onargarria jadanik momentu honetan kartak inkorporatzen duen etorkinen hizkuntzen bazterketa absolutua. Eta nik uste dut horretan ere landu behar dugula, eta zeren konzeptu hori ez dago definituta, zein den etorkinen hizkuntza bat, eta nik uste dut Europako hizkuntza ondarearen parteare badirela hizkuntza asko, eta bueno, badakit hori Pandora kutxa berri bat irekitzen ari naizela, baina nik honetaz hitz egin behar dut foro honetan. Gero ere, bigarren zatian, ba, uste dut aleginak egin beharko genituzkela zati hori zehatzagoa bihurtzen, eta bat ipat, orain Fernandok esan duen bezala, lurralde gabeko hizkuntzetaz pentsatzen. Eta gero hirugarren zatian, nola ez, egon diren aurrerapen guztiak edo existitzen ziren gauza hoiek, 1982an existitzen zirenak, ba, hirugarren zatiko artikuluen interpretazioan sartzeko beharra dago. Batipat, nik esango nuke, 11, 12 eta 13 artikuluetan. And Rob, would you like to follow up on that? I don't know if you're planning to address the issue of migrants or how recent a migrant community has to be excluded or how historical it has to be included. But perhaps we'll pick up on that discussion in a minute as well. But Rob, your comments, please. I'd be happy to talk about that. First of all, I'm seldom accused of being too positive about things, and I think had we had this discussion yesterday morning, I would have been very negative because the travel arrangements were excellent. The airlines weren't so good on Wednesday, and I lost my memory stick, so I would have been very negative yesterday. And I'm much better today because I've had such wonderful food and hospitality here, so it's very difficult for me to be in the Basque Country and be negative. But I will say a few things. We'll maybe leave that last question there. A couple of things that I would like to say. I think probably it is difficult to have any redrafting of the Charter. I agree with that, particularly in the current climate. I think, though, first of all, states themselves can add commitments to Part 3. They can add languages that are only covered by Part 2 to Part 3, and they can increase the level of commitments. In the UK and many other states, when they ratify the Charter, they pick the Part 3 obligations based on what they think they can do right now. Whereas the commitments should strengthen over time. If you're already providing that sort of mid-level of support for a particular language, after 20 years, perhaps the states themselves should be increasing the obligations that they put upon themselves. So I think there is room. Do we have any examples of states actually increasing their level of commitment to any language during the past 20 years? Perhaps we'll pick up on that later then. That's a good question. I can't think of any. There have been languages added, of course, to Part 3, and the Committee of Experts certainly talked about the
unsatisfactory nature of having just one commitment for all of the Part 3 languages, and that's something that should be looked at. I used to think, like most people, that Part 3 was really where the action was at, because that's where you have all the detailed commitments. I am now of the view that actually Part 2 is the most important part of the Charter, and it has to be used much more aggressively, both by people presenting information to the Committee of Experts and by the Committee of Experts. It contains huge, broad, and very important commitments. For example, I'll just name a couple. Article 7 requires that states base their policies, legislation, and practice on the need for resolute action to promote regional minority languages and the facilitation and or encouragement of the use of the regional minority languages in speech and writing in public and private. These are very, very broad commitments, they can be used much more aggressively. I think there are a couple of reasons for this. First of all, the Charter is, like much language legislation, based on the notion of a rights approach, and we regulate what the state does. So we regulate education, we regulate the court service, the administrative arms of the government. But of course, most daily life is not lived in dealing with the state. It's dealing with private and voluntary sectors. And generally in language legislation, we don't regulate those sectors very much at all. The other thing is this question of holistic language policy and planning. And it's more important than ever. There are huge areas of policy which have an indirect and sometimes a direct impact on language vitality, and they're not dealt with at all. They should be dealt with. Wales, I think, is an interesting example. We now have a system of standards in Wales, and one of the standards is policy standards. And it really requires public bodies now to consider not just language policy, but any the linguistic implications, impact of any public policy in general. And in a time of, economic difficulties in all of our countries, the indirect impact of policy decisions on the vitality of language communities is bigger than ever. And I think Part 2 allows the Committee of Experts to take this holistic approach. The final area is, does the language policy make any sense? And again, a lot of autonomy is left to the states in their choice of language policy. If they're ticking the boxes in Part 3, that's great. But do their Part 3 choices make any sense? Is the plan for the language sensible in the context? Is there holistic language planning taking place? And I think that can be scrutinized much more closely. So even without any changes, I think there's a huge room for much more aggressive approach to state policy. Thank you. The protocol that was discussed yesterday, of course, is not a legally binding document, or is it possibly likely to become? But we know that the text of the Charter is a legally binding document, and we know that interpretation of that text can be influenced as well by such documents as the protocol and as the Barcelona Declaration of 1996 before then, as well as interpretations being informed from other texts or other practices or other notions as well. But let's turn now perhaps to look at the implementation in terms of the monitoring of the Charter itself and how effective these processes are. Each of you has referred to the lengthy nature of the text and of the process, the lack of visibility, and the fact that media find it quite difficult sometimes to pick up on the process and of the issues because of the complexity. So can we take a few minutes perhaps to reflect on how effective the monitoring system has been for this Charter? Perhaps I could start with you, Fernando, for this, please. Sí, gracias. Sí, claro, el proceso... ¿Se escucha? Sí. Ah, el proceso de monitorización es un proceso capital, obviamente, y problemático en la misma medida.
en el sentido de que para muchos estados es invisible, las minorías tienen muy pocos hablantes. No estamos hablando del caso español, del Estado español, que es en ese sentido probablemente el más significativo, pero Polonia contempla 16, creo que son 16 minorías lingüísticas, Polonia, ratificado en la carta, con niveles altísimos también de compromisos, pero la gente en Polonia en general no sabe nada de las minorías lingüísticas, fuera del Casubio o fuera del Lenco tal vez y algún otro, ¿no? El alemán y poco más. Pero desde luego de las demás no. En otros estados, sin embargo, las minorías ocupan una parte muy importante de la población, el 40% en nuestro caso y, bueno, y en otros lugares algo parecido. Por lo tanto, el proceso de monitorización tiene que ver también con digamos, la visibilidad de las minorías lingüísticas en cada territorio. Por otro lado, hay algo en la monitorización, no tanto la monitorización, pero que tiene consecuencias, que está contemplado en la Carta, que es que todos los estados que asumen el artículo 7.4 y el artículo 8.1 de educación en el punto I, es la necesidad de crear organismos dentro de los estados de supervisión de las medidas que se ha comprometido un estado, y tienen que ser independientes, y tiene que ser hacer informes públicos anuales. Esto que lo han ratificado la mayor parte de los estados, en la mayor parte de los estados no se cumple. Y esto es un elemento muy importante que debemos exigir, que haya organismos independientes dentro de cada país en el Estado español o a nivel estatal, para eso tenemos la Oficina de las Lenguas Oficiales o algo así en el Ministerio de Administraciones Públicas, o esto había antes, y que se comprometan realmente a crear estos organismos. Esto es muy importante para la monitorización, porque es la supervisión. Claro, si estamos libres de sanciones, porque la Carta no contempla al no ser un instrumento jurídico en ese sentido, no, o por lo menos el Comité de Expertos no es un evaluador jurídico, por lo menos que se cree en esto. Y esto es muy importante para la monitorización, este tipo de debates. Luego, por otro lado, también relacionado con la monitorización, yo creo que la Unión Europea tiene que comprometerse con la Carta. Son instituciones distintas, Consejo de Europa y Unión Europea, pero la Unión Europea debería centrar el tema de las lenguas en el mismo nivel que el tema del cambio climático, que el tema de los refugiados y que el tema de la seguridad. Las lenguas son tan importantes, las lenguas, toda la diversidad lingüística europea. Por tanto, al menos todos los países de la Unión Europea están en el Consejo de Europa, al menos a los países de la Unión Europea que han ratificado la Carta, debería la Unión Europea, en ese proceso de monitorización, que naturalmente es ajeno, es una idea que suelto, que pongo ahí, ya la han reflexionado otros, desde luego, y tal vez se reflexione en alguna de las mesas que tenemos aún todo en el día de hoy, pero me parece fundamental y clave esta cuestión, ¿no? Y luego también creo que en ese proceso de monitorización deberíamos implicar a los países. Es decir, hay un efecto interesante que es muchas de las lenguas son oficiales en un país y minoritarias en otros. No es el caso de nuestras lenguas, pero sí, bueno, el caso de muchas otras. El alemán, por ejemplo, que es oficial en Alemania y en Austria y es minoritaria en muchos otros lugares, ¿no? Ahí podría haber también en ese proceso de monitorización ciertas, no sé si exigencias desde el gobierno alemán, ¿no? Pero, en fin, yo quiero hacer una visión que traspase las fronteras en este sentido y pensar en las lenguas y no en los estados, pero de exigencia de este cumplimiento. Y esto también tiene que ver con la monitorización, que es un proceso complejo y que debería limitar exclusivamente a lo que hacemos en el Comité de Expertos, porque tenemos potencia, pero no toda la fuerza que necesitaríamos. Eduardo, you've worked quite closely with the concept of NGOs and the Charter as well, haven't you? I mean, do you have any comments about that specific point that Fernando raises about the independence, the need to have more independence in the monitoring process, specifically within the state, and the role that NGOs can play in looking at the documents that are produced through the formal process? Bai, bueno, sistema edo jarraipen prozesua, edo kontrolatzeko prozesua, oinarritzen da informazioan, edo informazioaren argitaratzean. Tarduan, dituen mugak dira beste giza eskubide buruzko hitzarmenek dituzten muga berberak. Eta, baina zentzu horretan, edo olako prozeduretan oso importanteak dira erizpide batzuk, eta horien artean seriotasuna eta independentzia.
eta ordoz kanpoko erakundek ematen duten zera, informazioa. Bueno, hortik aparte, nik uste dut eta aipatu da ere importantea dela prozesuak bere jarraipen prozesu hori ere malgutzea nolabait esateko. Egiten diren txostenak luzegiak dira eta nik proposatuko nuke baita ere prosa gutxiago jartzea, letra gutxiago eta agian taula gehiago, checklist gehiago, eta argi gera dadin nortzuk betetzen duten eta nortzuk ez dituzten betetzen betekizunak. Gero ere agian zikloak, dauden zikloak nik luzatuko nuke pixka bat. Ba, de facto luzatzen dira, porque herrialdeak atzeatzen dira beren txostenak bidaltzen, baina nik uste dut ailegatzen da momentu bat, noiz uste dut zikloak agian luzatzen onura gehiago atera dezakegula. Gero beste puntu bat da, idazkari nagusiak jokatzen duen rola, bi urtero egiten duen egiten du beste txosten bat, eta nik ez dakit agian beste eta hau igual Molina jaunari dagokio erantzutea, ez dakit papera aktiboagoa joka dezan. Eta gero beste nik ikusten dudan beste problema bat da prozesuan parte hartzen duten pertsonak aldatzen direla asko. Eta hau da ere Europako Kontseiluan ere ba, problema hori nik uste kanpotik ikusita nolabait ikusten da. Pertsonak aldatzen dira, ondo prestatuta eta informazio asko dituzten pertsonak gero aldatzen dira eta nik ez dakit posiblea den pentsatzea komite edo batzorde iraunkorrak egitea, herrialdekiko edo hizkuntza bakoitzekiko batzorde bat edo iraunkorragoa izango zena. Ez dakit hori posiblea den, badakit Europako Kontseiluak badituela ere bere mugak eta bere limitazioak, baina uste dut importantea izango litzatekeela politikoetik aparte, gero teknikoak eta ba, iraunkorragoak izatea, prozesu hori benetan eraginkorragoa izateko. Eskerrik asko. Sixto, can I turn to you to give your response to some of the concrete proposals that Eduardo has raised here? Sí, bueno. Obviamente el secretario general del Consejo de Europa hace un informe anual sobre lo que se ha conseguido hacer en diversos campos en el año anterior. De hecho, se está preparando en este mismo momento el informe del secretario general del año 2016. Hay que reconocer que en estos informes, nuevamente, en la misma perspectiva que lo dicho anteriormente, tienen que ser cortos. Si se hace un informe de 300 páginas, nadie lo lee. Con lo cual es muy difícil que en ese tipo de informe haya un capítulo extenso de lo que se ha conseguido en las lenguas minoritarias. Estamos incluidos dentro de lo que es el Departamento de la Antidiscriminación y con lo cual sí hay referencias. Me consta que este año habrá referencias, incluso a la ratificación y otros temas, pero obviamente no es el documento en el que se puede uno explayar más y decir más cosas. Serán referencias relativamente breves, con algunos ejemplos de lo que se ha conseguido en el último año, como por ejemplo en Suecia, en Hungría, con cambios constitucionales, etcétera, pero realmente no se puede ir mucho más allá. En cuanto a los comités permanentes, simplemente recordar que precisamente el COMEX es uno de los comités en el que los expertos tienen la posibilidad de quedarse más tiempo. Hay comités en el que el límite máximo de años, como en el tribunal, son 9 años, un solo mandato, no reconducible precisamente para evitar que las posiciones sean demasiado extensas y no haya nuevas visiones, nuevas posiciones que puedan venir por parte de nuevos jueces. En el campo específico del COMEX son mandatos de 6 años, renovables, sin límite. Con lo cual hay de hecho expertos en nuestro comité que llevan más de 18 años en el comité, con lo cual ya el bagaje y la experiencia y el conocimiento de fondo, el background que tienen es importante. ¿Qué es mejor? ¿Cambiarlos constantemente o mantenerlos? Yo creo que hay que encontrar la dinámica para que también se puedan permitir a nuevas personas venir con nuevas ideas y no tener una, digamos, una jurisprudencia estática. Si me permite, dos cosas muy brevemente. Los ciclos. Desde luego, esto es un problema mayúsculo. El problema, y no necesariamente es por parte de los expertos, es que es un ciclo de 3 años.
Con lo cual, el Estado tiene que presentar un informe cada 3 años, pero el informe llega, tiene que ser examinado, se hace una visita al Estado donde las NGO tienen un papel fundamental, donde sin estar presente el Estado, ellos pueden dar toda la información neutra, independiente que ellos quieran, que se tiene en cuenta, pero después tiene que ser examinado en el plenario, tiene que ser enviado para 2 meses de reconsideración y opiniones adicionales por parte del Estado, se llega al comité de ministros. Para ser breve, hay un plazo. Y el problema es que ha habido casos en el que el plazo de examen puede ser 1 año, 2 años, o incluso, bueno, en el caso de Serbia, 2 años parado delante del comité de ministros. El informe siguiente va a salir antes de que el resultado y las recomendaciones del informe anterior sean dadas. Con lo cual, es un problema que hay que solucionar. El proceso tiene que ser o bien muy corto para que el informe y la información sea contrastada rápidamente, o cambiar a ciclos mayores, porque el Estado dice que en 3 años no le da tiempo a introducir políticas legislativas distintas. Es un tema que hay que reflexionar, pero de hecho es muy importante. Y el segundo punto que quería hacer mención es recomendaciones. Las recomendaciones son lo que son. Nosotros solo podemos dirigirnos, y el Consejo de Europa solo puede dirigirse contra el Estado, que es la única parte que firma el convenio, no contra las autoridades autónomas, etc. Pero yo creo que el problema no está en la recomendación en sí. El Estado tiene que cumplirla, podemos discutir si las cumple o no, pero ¿y cuál es el rol de toda la sociedad civil? Sabiendo que el Estado ha firmado un convenio y sabiendo que hay unas recomendaciones, quizás no es solo el Consejo de Europa el que tiene que tener una actuación un poquito más dinámica, pero le corresponde a todos ustedes también exigir a nivel nacional aquello a lo que tienen derecho. Es decir, ustedes tienen derecho, las comunidades tienen obligaciones. Y aunque sean, no sé, países federales o no federales, comunidades autónomas, también le corresponde a ustedes en cada comunidad saber aprovechar esas recomendaciones y utilizarlas para que lo que se pueda hacer, lo que se pueda cambiar, tanto en el ámbito práctico como jurídico, pueda llevarse al bar, utilizando sobre todo los medios de comunicación, que son un arma fundamental a la hora de exigir un cumplimiento de unas recomendaciones. Es que Gasco, Sixto, before I turn to Rob to talk about the monitoring process, I'm aware that Eduardo wants to jump in to say a few things very quickly. Un poco directamente las cuestiones que ahora estaba respondiendo. En el caso del secretario general me refería precisamente más allá del informe bianual que manda, y en el caso de la rotación de personas, no tanto a los miembros del comité de expertos por sí, sino a la interlocución que surge entre el propio Consejo Europa, el secretariado, etcétera, y los estados y los políticos responsables en cada estado, donde podía haber personas, digamos, tanto en los dos lados, con mayor continuidad para poder dar más efectividad al proceso. El propio Consejo Europa, hay personas muy capacitadas que han hecho un trabajo excelente, pero por la propia dinámica interna del Consejo, pues ahí tenemos también un cierto problema. Okay, es que casco, thank you. Rob, what are your thoughts on the monitoring process then? Well, I think if I could make any single change, obviously, the monitoring process is very similar to many other monitoring processes under most international treaties of a similar nature, except for the European Court of Human Rights, for the European Convention on Human Rights, and the human rights bodies at the UN, and the ability to bring an individual claim against the state in a quasi-judicial forum would be a huge improvement. I don't think that that's likely to happen, but that's certainly something that I'd love to see. In terms of the type of monitoring process that is very common that we have, the state reporting system, I think there is one aspect of both the Charter and the Framework Convention that's very good. That's the on-the-spot visits, because it gives an opportunity for NGOs to actually meet with the Committee of Experts to provide evidence, and also for civil servants and politicians in the country to meet on a face-to-face basis with the Committee of Experts, and I think that's actually very important. I agree with virtually everything I've heard here. I think that the Council of Europe, the Secretariat and the Committee of Experts do a very good job on a tiny budget. We have to remember that. The members of the Committee of Experts don't get paid. They get their expenses taken care of, but they do this
on their own time, in essence, very busy people. The secretariat, I think, does a great job given how small it is. There's just a small number of people working to support the community of experts and deal. So I think they do about all they can do. The Council of Europe, I think, should commit more resources to allow the Committee of Experts and the Secretariat in particular to do more. But I think the last point about the responsibility that NGOs have, that the media in countries have, is a very important one. It's true that the outputs of the Committee of Experts are long and complicated. They could be translated into something that's more usable, but I think there's some responsibility on NGOs and on states themselves to do that, and also to train media. This is one thing that I think would be very valuable, is to have some sort of forum for, first of all, minority language media, but also majority language media, to become more cognizant of the Charter and its implications and its processes, so they can report effectively on it, but also training for NGOs. And Eduardo's pamphlet or booklet on that, I think, is hugely helpful. But expanding expertise and also links between NGOs in various countries so that they can take advantage of the opportunities that already exist. The inability of individuals to make complaints is built into the Charter. It says that representations can be made by organizations. I think there are ways around that. I think that NGOs can act as a sort of funnel for individual complaints. It would be great to have much more data coming forward about individual failures to implement, so that those can be fed up to the Committee of Experts. And, but there is some responsibility on NGOs, on governments, on language planning bodies where they exist in the jurisdiction, to make much more use of the Charter and make it much more widely understood, so that it can be more usable. Well, thank you very much, eskerrik asko, to all the panel members for your contributions. I think that if we have a holding thought at the end of our discussion here, it's that the Charter can be used more effectively if there is more social engagement in the process, that NGOs have a role, that academics and experts have a role as well in communicating the findings of the Charter and of the Committee of Experts better. And so in that case, make the document better known, and through that perhaps encourage more use of the Charter, and perhaps to encourage more use of the languages and more use of more diversity rights for speakers as well, even though the Charter was not conceived as a human rights document. It certainly contributes to the human rights agenda in language terms. We have some questions, I know, so I now transfer over to you, eskerrik asko. Bye. Zalantzarik ez, galdera pilloa, denetarikoak berriro ere. Galderak beste zenbait kasutan iritziak ere badira, saiatuko naiz iritziak ere sarrarazten, beti ere galderek izango duten noski lehentasuna, aprobetxatu nahi dugulako hemen direla eta horretarako konprometitu direla gure gonbidatuek. Fernando Ramallorentzat, batetik bi galdera, lehendabizikoa mesedez azaltzeko zertan den desberdina hizkuntzak estatuaren ala hizkuntz komunitatearen kudeaketapean jartzea, momentu batean egin du horren aipamen zehatza, eta hori nabardura hori egiteko galdetzen diote, eta galdetzen zaio ere berari, galiziarra eta baita ere kartaren gutunaren kudeaketan Espainiako ordezkaria den neurrian, zer egin daitekeen estatu batek ala eskualde batek Eurokartaren kontra doazen neurriak hartzen dituenean, Galizian gertatzen den bezala, galdera egilearen hitzetan. Beraz, hoiek lirateke egiten zaizkion bi galderak. Fernando. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas, que son muy interesantes las dos. La cuestión de... Para situar la primera, la cuestión de la comunidad de hablantes de otros estados, bueno, la carta está ratificada por los estados y los estados son los responsables del cumplimiento de la carta. Lo que yo quería decir o lo que yo he dicho en ese caso es que cuando se diseña la carta,
Lo que se está pensando, la Carta como instrumento de derecho internacional, se piensa en los estados como los propietarios de las lenguas. Y yo contra eso estoy, con eso estoy en pleno desacuerdo. Pero ese es el marco en el que se construyó la Carta. Los estados no son de las comunidades, las lenguas no son de las comunidades, las lenguas son de los estados. Por eso se ha hecho una Carta para los estados. Desde luego, yo no estoy en esa posición, pero este es el instrumento que tenemos, construido en un momento que probablemente no permitía construir otro instrumento, mucho más favorable a la realidad de los pueblos. Y respecto a la segunda cuestión, desde luego, cuando, como en el caso de Galicia, es flagrante el no cumplimiento de la Carta, particularmente respecto de la educación, que el Comité de Expertos se ha manifestado explícitamente y de manera muy clara en que ha descendido de lo que llamamos parcialmente cumplido a no cumplido, es decir, es evidente, y el gobierno gallego no ha rectificado su política lingüística educativa para cumplir la Carta, desde luego, desde el Comité de Expertos poco más podemos decir. Esto no es cumplido. Ha habido recursos por un decreto que es bien conocido, el decreto vigente de educación, ha habido recursos y el Tribunal Supremo, cuando ha llegado al Tribunal Supremo, ha dicho que el decreto cumple con la Carta. El Comité de Expertos ha dicho que el decreto no cumple con la Carta. Bueno, así que ya vemos dónde estamos. En este caso, yo creo que es la sociedad civil, desde luego, visibilizando claramente estos incumplimientos, que se movilice. Pero es que el Comité de Expertos no tiene más posibilidades que decir esto no se cumple, o esto se cumple parcialmente, o lo que sea. En este caso es flagrante, y además el debate ha sido muy rápido en el comité, porque el grado de incumplimiento es obvio. Y estoy hablando del caso de Galicia, porque se me ha preguntado por este caso, y ejemplificándolo en el caso de educación. Y es muy preocupante. España ratificó inmersión lingüística, vamos a decirlo así, en todas las lenguas oficiales, inmersión lingüística. Esto no significa que todo el modelo sea de inmersión, pero tiene que haber líneas educativas explícitas en gallego, catalán, valenciano, como le llama la Carta, y vasco. Hay en todos los lugares menos en Galicia, y esto es un claro y flagrante incumplimiento. Pero ahora quedará en manos de la sociedad civil la que con fuerza reclame el cumplimiento de la legislación. La Carta está por encima del Estatuto de Autonomía. La Carta solo está por debajo de la Constitución. Y esto es clave, en mi opinión. Hain justu ere aipamena egin zaio hezkuntzako gai horri, Galiziako kasuaz galdetu dutenean, aipatu eginda LOMCE eta aipatu den, hain justu, dekretu hori adibidetzat hartuta. Galdera, beste galdera bat, kasu honetan, orokorra, edonork hartzeko modukoa. Ze zentzutan izan daiteke eurogutunaren interpretazioa, berau ezarri alizateko oztopo? Who wants to answer that question? Committee of Experts, do you mean? It's not clear. This is not subject. It okay. Is every kind of interpretation, maybe. So the question is, how can the interpretation of the... Exactly, the question was in English, and it was, to what extent is the interpretation of the Charter an obstacle for its implementation? That's all the details I can give in. So basically, do we have any examples of where the interpretation has led to perhaps a negative or a lower level of support, if you like, for the languages? I think I can think of lots of examples where the Committee of Experts has been more measured in its findings than activists would have liked to have seen. I can't think of too many examples where they've said there's no problem when there clearly is a problem. I may be wrong. In certainly the circumstances that I'm most familiar with in the UK, that's not been the case. I don't think there's been problems with the interpretation. I think, like any evolving instrument, legal instrument, as the world changes and as the experience of dealing with the Charter changes,
the interpretation of the Committee of Experts will change. I think interpretation has two aspects. First of all, there's legal interpretation. What does this actually mean? And I think that that is evolving over time and will continue probably to evolve much more dynamically now, because as we've all said, the Charter was drafted at a certain time in the late 1980s, early 1990s. The world has changed, the world will continue to change, and we have to make this living instrument fit the circumstance. So the legal context will change. The other aspect, though, is the interpretation of facts. How do we apply the Charter to the facts that we have? And I think the interpretation of facts could improve with the quality of information that's coming to the Committee of Experts. They're reliant in the first place on the state reports themselves. States always say, we're doing great. Where they're not doing well, states tend not to talk about it. So it's up to NGOs to come forward with facts that helps the interpretation of the facts on the ground. And I think, again, the expectation is that the Committee of Experts will come in sort of with a sort of Damocles over the state. And in some cases, I can understand that people would like to see a much more vigorous criticism of state policy. But again, that mistakes the nature of the Charter, which is one of dialogue. And it's always a difficult position to be in to decide what should be said that will actually have an impact and lead to change. And I think often the Committee of Experts, when they're not more explicit in their criticism, nonetheless give enough in the reports to allow NGOs to say, look, here the Committee of Experts is saying something that needs to be taken on board. Thank you, Rob. Sixto wants to respond to this. Me gustaría añadir, yo creo que prácticamente no ha habido ningún caso en la que en la interpretación pueda ser un obstáculo para el cumplimiento, por una sencilla razón. El comité de expertos analiza la información recibida por los estados y mediante la visita y documentos que tiene acceso desde la sociedad civil. Ellos realizan un informe que se envía con una serie de recomendaciones al comité de ministros. El informe no puede ser tocado por el Comité de Ministros porque es el documento intelectual que es preparado por una serie de expertos, es su reflexión propia. Ese documento no puede ser tocado. Solo las recomendaciones pueden ser variadas por el Comité de Ministros. Es decir, las recomendaciones finales, las que salen al público, son aquellas que adopta el Comité de Ministros. Con lo cual, si realmente el Comité de Ministros tuviera un problema con la interpretación de esa recomendación y de lo que se exige en esa recomendación, sería muy sencillo para el aparato político decir, no lo comprendemos, esto es inexigible. Si esas recomendaciones, yo creo que podríamos decir que en el 99% de los casos, o si no es el 99,9%, son realmente las mismas que presenta el comité de expertos, quiere decir que la interpretación comprensible, es exigible, pero a lo mejor difícilmente ejecutable. Eso es otro tema. Pero no creo que sea un problema de interpretación, sino posteriormente de voluntad de ejecución o de posibilidad financiera, política, etcétera, de ejecución. Beste galdera bat ere iritsi zaigu, aurreko txandan, hau da, sarrera markoaren itzaldiaren inguruan ere antzekoa heldua zen. Estatuak edo erakundeak dira Eurokartaren implementazioaren mailaren berri ematen dutenak, bereiek informatu egin behar duten oraino betetzen ari den. Nola baieztatu edo nola aseguratu esandakoa benetan errealitatea den bat, eta bigarrena, komiteak, adituen batzordeak, iztunen ordezkaritza edo ordezkariak aipatzen ditu. Nola bermatu daiteke benetan direla iztunen ordezkariak? Gizarte zibilaren parte hartzea aipatu denezkero, hala, interpretatzen dut behintzat, honen inguruko gogoeta dela. Nola bermatu benetan iztun komunitateak ere ordezkatuta daudela ematen den informazio trasas horretan?
Bueno, con respecto a la primera cuestión, efectivamente el Estado es el que manda el informe. El Estado puede mandar ese informe consultando con las comunidades de hablantes qué es lo que se espera o no, pero en todo caso, para nosotros el informe que llega del Estado es una herramienta muy importante, tan importante como los informes que nos llegan de las asociaciones de hablantes, de las comunidades de hablantes, de los particulares, etc. Es decir, que el informe del Estado nos sirve mucho pues, para diagnosticar o conocer el diagnóstico que elabora el propio Estado, pero tenemos, por lo menos recibimos, y si no recibimos porque no han llegado, buscamos con frecuencia información para garantizar que esto que viene en el documento del Estado pues es así, ¿no? No tenemos por qué dudarlo, pero a veces se suscitan estas dudas. Por ejemplo, en el último informe de España, el gobierno catalán nos envió un, digamos, no diré contrainforme, pero un informe paralelo, donde señalaba que esto es lo que dice el Estado y esto es lo que dice el gobierno catalán sobre este punto. Y esto lo hemos tenido en cuenta, naturalmente. Justo son dos textos que se valoran, además de otros textos de las asociaciones en este caso, ¿no? Por tanto, creemos que hacemos un control, yo diré lo más riguroso posible, de que el informe del Estado es una fuente fiable y lo hacemos pues, porque creemos que tiene que ser así por el propio Estado, no hay ningún motivo para no pensarlo, pero además lo contrastamos con la información que tenemos adicional. ¿Mm? Can I just add to that as well then? So when you receive a report from the Spanish government and you receive a report from the Catalan government, how do you perceive the report that you receive from the Catalan government? Do you see it as part of the official documentation coming through the state, or do you see it as part of the lesser official, the not official documentation coming from the state? ¿Quieres contestar tú eso? Se puede recibir en los dos aspectos. Puede ser como una parte de un documento enviado por el gobierno nacional o también cualquier persona, cualquier institución, individuo o autonomía tiene el derecho de enviar la información que ellos crean conveniente, que es añadido al examen final y hay que reconocer que el comité de expertos da la misma valor, mismo valor a toda la información recibida. Es decir, hay tres mecanismos de control en el comité. Por una parte, lo que el Estado informa. Puede informar más, puede informar menos. Es el Estado el que informa, como ha dicho el señor Ramallo, cómo hace, digamos, cómo prepara ese informe. Hay muchas maneras, más consultación, menos consultación. Una segunda parte que no se debe olvidar es, damos la posibilidad, y por eso es complicado hacer esas visitas que llamamos on the spot, en el lugar. Prácticamente todas las comunidades tienen posibilidad de reunirse con los expertos que participan en eso, se le da una locación para poder reunirse, exprimirse sin la participación del Estado, para que no haya cortapisas, para que sea realmente neutro, es decir, que ya esa información tiene igual valor y se examina después. Cómo se examina es distinto, pero tiene igual valor, segundo. Y tercero, no debe olvidarse, es que hay un experto nacional. No en todos los comités del Consejo de Europa hay expertos de cada uno de los países miembros. La Carta Social, por ejemplo, no tiene un experto de cada país. En nuestro caso, se supone que el experto nacional tiene que tener constancia o saber al menos interpretar la información o obtener información adicional si fuera necesario para dar una tercera garantía de que todo el panorama nacional es tenido en cuenta. Es decir, que realmente la visión global debe ser más o menos suficiente. Solo una cosa, y además también se contempla el asesoramiento del comité de expertos a los estados en la elaboración de los informes. Y esto, bueno, hay estados que efectivamente nos consultan cómo debemos proceder y otros no, naturalmente, pero eso también es una posibilidad abierta en el proceso. Bai, azkena, elkarrizketa dexente de rigorrez, eskerrik asko. Elkarrizketa dexente sortu da, herritarrek egin beharreko vigilantzia eskatze lanaz, Twitterren bitarte sortu da elkarrizketa hori, eta galdera zehatza egin nahi zaio Sixto Molinari. Gaztelaniaz, si la responsabilidad del cumplimiento recae en la capacidad de respuesta a protesta de los hablantes, ¿cuál es su papel como representantes? Alegia,
Iztunek egin behar duten erantzun edo protesta gaitasunean baldin badago bete ala ez bete, zein da ordezkarien lana. Bueno, la labor del secretariado es una labor muy específica. Primero es la representación del secretario general para tener en cuenta los principios que rigen esta organización y que en todas las actuaciones que nosotros tengamos se respeten todos los mismos, como puede ser la igualdad, el respeto, el trato, género, etc. Hay una serie muy grande de principios que tienen que ser respetados. Segundo lugar, el secretariado no tiene ninguna posibilidad de entrar en el examen de la valoración de la situación que compete solo a los expertos, precisamente para garantizar que la institución en sí no influye en la decisión de los expertos. Y nosotros les ayudamos en aquello que se puede, tanto administrativamente como a la hora de contactar a aquellas organizaciones que se van a visitar, a la hora de la preparación del documento en el puro desde el punto de vista formalístico. Pero desde luego el secretariado no tiene ninguna capacidad decisiva a la hora de determinar las recomendaciones y las decisiones finales. Si se diera el caso, el conocimiento colectivo, se da cuenta el secretariado que a lo mejor ha habido una interpretación diferente con un país con el otro, podríamos decir, hay que leerlo para estar seguro de que la interpretación es la misma para todos los partidos, es decir, para todos los estados en base a la... Pero yo creo que eso ha sucedido, si ha sucedido alguna vez, sería a contar con menos de una mano, porque los expertos saben exactamente cómo tratan a todos los partidos, a todos los estados, precisamente porque es un ciclo muy corto, y con lo cual el examen es prácticamente continuo y se tiene un buen conocimiento de la situación nacional. Ba, hauxe, denbora honek eskaini diguna, mila esker, eman diguzuen ikuspegi zabal honengatik. Eta orain, atxeden laburra egingo dugu, laburra, amabietan hemen izango gara, kafean hartuz jarraitu izango dugu honen inguruan izketan, bueltakoan beste mainguru bat izango dugu, gai beraren Inguru Marian jarraituko dugu oraingo honetan Europako hizkuntza politika baterantz izenburupean, beraz eguerdian puntuan hemen espero zaituztegu.